Disconformidade con esta pretensión do equipo de goberno de construcción destas pozas na zona. Xa explicamos no pleno, no extraordinario, pero vamos a reiterar, por tanto, evidentemente vamos a apoiar estas alegacións, porque entendemos que non é de xustiza. E si queremos aproveitar esta segunda opción de pleno, donde volvemos a debatir o tema, para matizar unhas palabras do alcalde, onde indicaba que esta subvención de Agadez era unha subvención especificamente para este tema e non podía acollerse a outro tipo de... non se podía realizar outro tipo de execucións. Mire, é unha mentira, evidentemente, como estamos desgraciadamente acostumbrados, sobre todo que se emita en sala de sesións, por lo siguiente, as partidas suplementarias do programa de Agadez, creo que hai xustiza de reproducirlas, donde se acolleu a construcción das pistas das pozas da zona é o programa 31300 que fomenta actividades turísticas e que tiña 1.244.000 euros de dotación por parte da Agadez, mentre que outras partidas como servicios básicos para economía e población rural tiña 9.336.000 euros de dotación orzamentaria, é dicir, 9 veces máis. É donde, por exemplo, para que se indique para que os fines poden conocer dentro do programa 31300, o fomento de actividades turísticas, o Concello de Caldas obtuvo un 81,67% e hai un concello que se moveu por encima do 90%, como é concretamente o Concello de Carballo, con 95% de subvención, o Toques, con 90,56%, bueno, estamos bastante por encima. Pero a medida 32110, que é que realmente ten dotación orzamentaria, é que nos permitiría levar a cabo construcción de servicios básicos para a economía, como ver día a partida, é onde estaban os cartos o gordo dos cartos da cadena, permitiría, pues, por exemplo, para que se vexa algún tipo de axudas con subvencións por encima do 90%, acondicionamento de áreas recreativas, punto de atención a infancia, construcción de parque infantil, ampliación de gardería, por exemplo, son algunhas partidas que vemos en algúns concellos que si foron, tenemos bastante máis hábiles, e se acolleron a unha partida onde había máis cartos e da por riba, como digo, para cubrir o tema de servicios básicos. Onde nos podía entrar de pleno a construcción da gardería, que curiosamente é unha das partidas que queremos eliminar ahora con tema da modificación orzamentaria que nos ocupa. É dicir, nos, en vez de acollernos esa posibilidad de ampliación de gardería, nos ofrecemos a renunciar a esa ampliación e incluso ni solicitar axuda para eso. Nos parece lamentable, é un efecto que van a completar máis o descontrol que existe en canto a sistemas municipales, sobre todo en canto a este tema que nos ocupa. Nos vamos a votar a favor das alegacións e vamos a tratar de poñer todas as pedras no camiño necesarias para que esta barbaridade totalmente inconcreta, onde non sabemos nin as partidas, nin como se vai a explotar a Consello Administrativa, nin que se pretende con a Consello Administrativa, nos vamos a seguir tratando de obstaculizar este sistema. Nada más.
legislación, pues evidentemente en la sentencia de junio de 2012 el Tribunal Superior de Madrid, que no le otorga esa condición a los concejeros del municipio, pero en sentido contrario hay otras moitas o abundantes sentencias de otros tribunales superiores de justicia, por ejemplo, en el país o do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues exactamente no mes de junio, no mes de febrero do mesmo ano 2012, no sentido exactamente contrario, de decir que deberían admitirse las alegaciones sobre coacciones presentadas por el concejal, en este caso, más exposición al público en la acuerdo profesional y proceder a su análisis o valoración resolviendo todas las presentadas. Es decir, además de que la doctrina administrativista de este país entiende que su ellos sí están en todo caso legitimados, no solo como personas no solo como personas físicas, sino también como personas jurídicas, la representación del cargo que ostenten, el cargo público que ostenten, pues, en fin, hay disparidad de criterios, y se va a ir una hacia la última sentencia del caso de justicia, pero se supone que tendrá que haber un recurso para la modificación de la doctrina ante el Tribunal Supremo, que será lo que determine si los contenidos están solo legitimados, perdón, para interponer las alegaciones pertinentes a todos los actos municipales. Nos, insisto, entendemos que sí, por eso presentamos su escrito. Hubiera sido muy fácil para nos decir en nombre propio que en representación de, pero no lo hicimos sencillamente porque entendemos que nuestro mandato representativo implica que nos tenemos que velar por los intereses vecinales, como tal entidad jurídica, como el partido. Por lo demás, en cuanto al fondo del asunto, que ya decimos diciendo desde hay mucho tiempo, así como anunció Juan Alfonso también el Consejero de Independientes, nos entendemos que este Consejo ha perdido una oportunidad de oro para utilizar o de pedir esta ayuda, como finalmente se pedió, en uno de los tres programas optativos que había para la apoyar a Xaeles, el SIMOSUM, que atiende el ocio y el turismo, en fin, eso es algo que, perdón, tienen que ustedes ante los vecinos, en el futuro, en los procesos electorales que para eso están, pero no entendemos que en una situación de crisis tan dramática como la que estamos viviendo todos los españoles, especialmente los valdenses y los galegos, pues lo lógico sería que desde una administración se mandase un mensaje de austeridad a la gente destinando fondos a lo que realmente se necesita, como son los servicios sociales o políticas de otro tipo. Tuvimos ocasión de decirlo en un segundo momento. Seríamos nosotros los primeros o los segundos en sacar adelante este proyecto en una situación económica mayor, donde el Concello de Caldas no debe ser preto de 5 millones de euros a sus proveedores más a los bancos. Si todo eso no ocurriera, si en fin, nadáramos en la ambulancia, como diría el otro, pues seguramente seríamos nosotros primeros en la ciudad. He advertido también, por si no recalaron menos, supongo que sí. Xa non vou entrar neste detalle de si vai ser unha concesión pública ou non, a sabendas do que di o propio prego de condicións da concesión de axuda, onde di claramente que tiene que ser unha explotación pública, como foi así como pedido durante os últimos 5 anos, algo que se autorice o cambio, pero supoño que terían preparado vostedes tamén en que este propio proxecto prevé no seu diseño, aparte de que se concrete no futuro, pero no seu diseño prevé unha captación de agua termal xusto ao lado das pozas, tendo en conta o perímetro de protección que teñen as actuais explotacións medicinais dos balnearios existentes en Caldas, supoño que xa terán vostedes unha alternativa para comunicarle a Galer, dicindo que captación non se pode facer aí, buscar a contra alternativa, xa captando fora do perímetro de protección.
governo do Estado, que eu acho que capaz de fazer de acordo com os outras coisas que há em mim, que é esta, o que fechou, o mesmo impacto da empresa, estudar em este caso, e uma vez que tivermos tido um programa com o projeto mais inicial, com os partícipes, já desde o início, pois isto tomou um cariz de hostilidade, e todo o aspecto, não? O aspecto que cada um, obviamente, tem a autonomia necessária para tomar o decisão político que lhe pareça bem. Quero dizer que, sobretudo por isto, entre outras coisas, porque o ócio de turismo é a única atividade produtiva que não decai e que, pois, também sabe perfeitamente que eu opino que os povos têm que se distinguir por a sua diferença, não por a sua uniformidade, pode distinguir-se por um povo e queremos que não vai ajudar, portanto, esse foi o caminho que se optou. Com respeito ao tema das águas, que efetivamente está estudiado e está analisado em mais de um ócio, para não dar fracasso, não se renuncia ni a pinchar ali, ni a buscar outros ócios, en función de que determinado instrumento se ocupó, porque se houve entrevistas con un técnico de funcionarios de nivel, no sentido de que en función de varias circunstancias, como por tener la complejidad de tener en todos estos temas, obviamente no puedo ir por propietarios do balneario y hasta donde yo sé perfectamente que eso non atenta os seus intereses, ben entendido que tamén hai dudas no sentido de que o perímetro de protección protexe os aéreos pero tamén a nós como propietarios, pero non vamos a optar por esa vía porque esa vía é unha vía seguramente non se aterrice no seu tempo e portanto non vamos a optar por esa vía para ir a ver a vía do diálogo e se non si que hai un plan B perfectamente asumido. Outro cuestión que quero comentar é que este concello optou a todas as partidas que citaba o concelleiro independientes e que só aprobou este. Optábamos a través da Mancomunidade, a través da Mancomunidade teníamos para as outras partidas que comentabas outras opcións. Certo é que ninguna das levaba a decisión da gardería, pero sí que teníamos planes e proxectos que se presentaron a través da comunidade e que, obviamente, non se aprobaron, por tanto, non se aprobaron, non se aprobaron. Isto non é que haya que ir conocer, se non estaba en un sitio. E, por último, en cualquier caso, que toque se acabar o plan de planificación, porque hai unha parte fixa de puntos vencellados á súa ubicación territorial, á súa densidade de población e a aspectos socioeconómicos fixos non políticos. E, por tanto, como é que se dirigió, nós non podemos trabalhar os povos, e a gente tem algo menos que pretendemos, e se me dio, xa responden os povos. O feito é que, dos aspectos subjetivos que te dá o seu programa, un non é xa. A primeira, tamén se nos olvidou tamén notificada, é que nos ratificamos, por iso non a reproducín, en todas as alegacións que fixemos no pleno extraordinario de 14 de ano. É dicir, polo tanto, en canto aos defectos gravísimos que nos vemos que dice no proxecto, e concrecións sobre as condicións de onde está a agua quente, etc. non volvemos a reiterarlos porque sería repetir que nos trasladamos e damos por reproducidas a nosa intervención no plano anterior. Bueno, vamos a ver, discrepo outra vez completamente co alcalde, na costumbre que temos evidentemente de votarnos fora sin completar datos, pregunto que se nos pode aclarar exactamente que partidas eran as que se presentaron por medio de Mancomunidade e por que non se fixe directamente a solicitude polo Concello como se fixe polo tema das contas termais. Carballo, xa que mencionou o Concello, xa que navegamos que non é cooperativo, ten un núcleo, ten un volumen de poboación superior a Caldas de Reis e ten un componente de urbanidade superior a Caldas de Reis, por tanto, estaría penalizado, non premiado. De feito, temos a Pontes de Sures, que é curioso, que é un dos concellos, é a concello de unha comunidade con máis porcentaxe de urbanidade, porque non ten prácticamente casco rural, non ten zona rural, ten un porcentaxe de subvención superior ao concello de Caldas. Para a partida número 2, para a partida de Bella Mesa Orfanatos, para a creación dunha aula de informática, está por cima do 90% tamén. Entón, polo tanto, eu creo que estes documentos se caen polo seu propio peso, creo que é unha maneira de botar balóns fora tamén,
clarísima. Bueno, nos comentamos a la galería, pero habría lo que más temas que comentar, evidentemente. No pabellón, desde hace 15 días no se puede practicar ningún tipo de deporte porque chove máis que na rúa. Es decir, por exemplo, un tema que tamén hai varias obras, un montón de solicitudes de subvención para melloras ou creacións de pistas deportivas con subvencións por encima do porcentaje do Concello de Caldas de Reis. Entón, por lo tanto, eu creo que isto xa, es decir, temos problemas graves de infraestructuras básicas. Chove, como digo, no pabellón, xa digo, 15 días sin poder practicar sin ningún tipo de actividade deportiva. Choveu na piscina, un momento puntual, unha cuberta recién modificada, certo que foi un tema moi puntual, pero choveu tamén de forma considerable. Temos un edificio municipal e tamén hai varias partidas orzamentarias incluídas aí para eso, de varios concellos. Temos un edificio municipal con gravísimos problemas de accesibilidade para poder que xente con problemas de mobilidade. Tampouco se quere facer nada para evitar este tipo de problema. Temos problemas graves de alumeado reiterados por todos os veciños deste concello, porque estamos procedendo a cousas tan absurdas como apagar unha fase da carretera da Estrada Xeral, onde está a Galería do Comercio, das actividades de hostelería deste concello. En cambio, temos a carballeira que se encontra nas talentillas iluminadas neste momento. É un absurdo, é un sinsentido, por certo, sin ningún tipo de unha obra de construcción, sin ningún tipo de programa de forma energético, ni utilización de bombilla de baixo consumo, es decir, nada de nada. E seguimos con problemas graves de saneamento. Eu, hoxe a mañá, por exemplo, isto non é tal, veño, o sea, é un defecto máis, veño de, como sabedes, como pasionistas, acabo de baixar, estaba unha sacantaría de cuando por fora, o sea, residuadas, que eso está unha gota do concello, non quero imaginar, é unha gota baixa do casco urbano. E xa me falta que a deficiencia no urbano. Estos son exemplos, para min, do que hai. E cando falamos de concello que tenemos que explotar os temas diferenciadores do resto dos concellos, estamos todos donde de acordo, xa os abarcantes xa reiteramos. Pero un dos temas básicos que temos para diferenciarnos do resto dos concellos, non hai para min un elemento significativo máis importante, é a agroquente, non? Son as burgas, de ir a nosso nome. E temos un problema grave de agroquente. Temos un problema grave de agroquente que, tal e como nos pelexamos no seu día, porque entendíamos que o coro podía afectar, non hai ningún tipo de estudio. A realidade é que a día de hoxe hai días en que a fonte pública da agroquente non ten agua. Eso é un elemento diferenciador, eh? Temos un problema grave de baixada de temperatura da agroquente e temos un problema grave, que, bueno, veremos no tempo, de la componente de la gente. Es decir, hay una queixa reiterada de que perdiendo calidad en cuanto a componentes químicos, sobre todo los sulfurosos. Pero bueno, eso es un tema que no preocupa ni nada, no hay ningún tipo de estudio de cómo funciona esa agua quente, si determinadas cosas que están pasando pueden afectar o no. Eso es lo primero que tenemos que hacer, cuidar lo que tenemos. Para mí es fundamental. Con relación al tema lo que yo quiero reiterar al alcalde, que nos. Non vamos a facer debate político, pero en principio xa explicamos a nosa posición e vamos a explicar no 1 de Xaneiro. Nos, evidentemente, pola nosa parte, logo unha extensión a que está, non se vai probar a penalidade. Xa lo que é electoral, porque falamos de consenso, consenso na vía da tramitación, de como se tramita, de que te falta un peixón, etc. etc. Pero non este peixón para nós. Pero bueno, lo iremos reiterando no momento oportuno. E sobre o tema do pleno. Eu non sei se é casualidade, efectivamente, eu sei que neste caso hai que publicarlo, ou tratar de publicarlo no blog, antes de final de ano. Pero bueno, a verdade é que a tramitación desta solicitud de agrar se fixo na primavera deste ano. Nos preguntamos no pleno deste concello, que era o que estaba tramitando o equipo de Urbano na agrar. Non se nos contestou. E preguntámoslo desde junio, e non se nos contestou. Se houbera un efecto que podía que facelo, previsto, evidentemente, nos teríamos hora de 16 de dezembro, tendo que haber dado antes do 31. Por certo, cando se paga de consenso, se o equipo de goberno pode contar consenso, antes de tramitar esa solicitud, por lo menos debía informar, xa non digo consultar, informar ao resto das formas de oposición. Pero nos enterámonos cando chega a carta de concesión, e iso xa digo, e iso que preguntamos no pleno do Obrar, nun pleno do Obrar, no pleno de junio. Por tanto, eu creo que hai que facer máis esforzos para que realmente se busca un consenso e que demostrarlo. E por último, xa para rematar. Evidentemente, andamos pillados de plazo, pero aquí xa é o terceiro pleno. Mire, este concelleiro e su compañero de ONG non podemos estar aquí para decidir sobre o plan de aforro. Un dos temas fundamentales do plan de aforro era un dos temas fundamentales, por lo menos, desta legislatura, creo. E non, se fixo de tal maneira, no gran mes de agosto, de maneira que non estábamos ningún dos dous, nin podemos participar nese debate. O pleno da subida do lixo sentaría ese punto en pleno ordinario, o alcalde decidiu retirarlo, igual que este tema en concreto, decidiu retirarlo, e non foi un pleno extraordinario onde tampouco estaba o convenio de ONG. O
Por lo tanto, esto da mucho que pensar, que no convocamos 8:15 de la mañana, por cierto. Entonces, si quiere realmente buscar consenso con el resto de las fuerzas políticas, participen, usted no puede cerrar el pleno con el resto de las fuerzas políticas. Le digo yo, porque como se vuelve a reiterar esta posición, nos no vamos a existir en ninguna asignatura de obra local más. No vamos a estar con el labor de diálogo si usted no quiere el diálogo. Pero luego tenemos que estar echando la puerta todos los días para que me den cuenta de los pedidos. Es decir, yo creo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y aproveitar e convocar, parece que o facemos con oportunidade. A mí a xente preguntaba, como é posible que se decida 8:15 da mañá a subida do lixo? É dicir, prácticamente de noite pechada, é dicir, bueno, pues sí, porque é con oportunidade. Entón, por lo tanto, ten que recordar que esta minoría, eu creo que ese tipo de estrategias se van a torcer a mirar en contra de vostede, e se tiene realmente consenso, ten que buscar. No. Gracias.
mociones estas que se debaten, pues, presentamos no último día de nada, no último minuto. Y yo de eso no soy responsable. Si se hubieran presentado muy antes, seguramente lo mismo que no, este pleno hubiera podido celebrar la semana pasada con todos sus miembros presentes. Así que, primero, no son responsables de cada grupo popular presenta la reacción. Desde que se presentó, este es el primer día posible. A lo mejor, forzando, no hemos podido meter los lunes 24, que me parecería peor. O vamos, peor. No terminaría de lograr. Pero la responsabilidad que yo tengo de cuando vos presentáis esa relación, ya saben, por tanto, este calendario no me ha determinado por un plan internacional, por vos. Esta cuestión debería quedar clara. Parece-me muy bien, simplemente igual que cuando los informes los favorecen, el informe del paño verde, ese vale. Cuando el informe del paño verde, no vale el que te dirá otro o no sé qué. Bueno, las circunstancias, que aún también las entiendo, pero son consistentes. Entonces yo chego hasta donde chego y desde donde no chego mediante a responsabilidades en mi rango aquí. Os tengo que presentar los dos proyectos. Están a tu disposición, no hay ningún problema. Pero también en la propia orden hay una limitación de presentación de proyectos. Por tanto, fijamos a la institución que entendemos oportuna y por un camino presentamos justo y por otros caminos presentamos otros y está en cuestión. No hay libertad de ni a ningún concepto que haya aparecido aprobados se le aprueba más de un proyecto por hora, ¿no? Y esto hasta ahí fue parte de lo que fijamos luego. Con respecto al tema del pabellón, llevábamos solicitado, llevábamos reunido entre ayer y hoy, con el director general de deportes, señor Lero, en la misma ocasión, manifestando la situación claramente y hasta ahora pues, no es que hayamos sido nada. En este es simultáneo, las entrevistas con el señor Lero y la presentación de estos proyectos son simultáneas, si nos saltamos por un camino para una cosa y a otros por otra, que tenemos tenido a ver en otros proyectos, un salen en otro nombre. Consciente de que la situación del pabellón está claro que es manifestamente mejorable. No lo contamos a Redi en todo lo posible. Y usted no sale, no sale. Pero no es que no. Insisto, entrevistamos en más de una ocasión, la última en la primavera pasada, la fin de mayo, que sería, prácticamente no sé si decir, pero simultáneamente con esto. Y sí que acerto que estamos intentando corregir esa posición desde donde podemos. Con respecto al tema de la iluminación, no es que se estén apagadas para probar, fue un problema técnico, efectivamente posible y se tendrá que corregir de una vez y pero, también es cierto, que no sí hemos hecho un plan de acuerdo energético probablemente pionero y que además parte de la iluminación se mete en vídeo en concreto, no la iluminación. Y también hay que enseñar que hay ningún en nuestros proyectos, ningún consejo, si tenéis aprobado ningún consejo de saneamiento, por tanto, sí, es una línea de promoción económica y de todos modos, por casi 100.000 euros, pues tenemos un acuerdo de Cesarillo, no sé qué haya Cesarillo, pero está documentado para ver, no sé qué hay para la producción aproximadamente. Es verdad que puede hacer fases, pero que no nos daría más que para un lugar. No me dio los casos, ¿no? Un lugar probablemente pequeño. En cualquier caso, no tema la hostilidad, no tema la titularidad pública de agua, porque algo que recordamos que vos sois concejales de los dos concejales, no debería de soltar a ser empleado un mes en un barrio de Cuña o un barrio de Baña, ¿no? Creo que un mes urbano. Creo que cada uno debe llevar o que le corresponde llevar en una otra. Vale. Sometemos con votación. La inadmisión. Abstenciones. A favor de la inadmisión.